¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí en la planta del Lombriquel, planta de lombricultura. Aquí les estamos mostrando una pequeña cama de plástico. Se puede decir que es un tambo de 200 litros partido a la mitad, donde tiene una capacidad aproximadamente de 1,5 metros cuadrados, el cual, pues, estas principalmente su función es reproducir pie de cría para transportarlas a las camas o lechos de reproducción de lixiviado y fertilizante sólido. Nuestras camas ya productoras de lixiviado de lombriz y fertilizante sólido, pues prácticamente tienen otra forma o hechura. Son camas de concreto totalmente cubiertas con un plástico para así no tener pérdidas de lixiviado. Como pueden ver, aquí tenemos algunas donde ya son lechos que ya están en producción. En estas camas, pues ya como les mostré anteriormente, son camas que se trae el pie de cría para producción de principalmente del lixiviado del grupo Lombriquel. Aquí les suministramos comida principalmente de borrego, estiércol de borrego. Y pues algo de residuos de cosecha como rastrojos de maíz, algo de desperdicios de cocina como verduras, frutas y principalmente pues se le da un fermento, se hace una vermicomposta aproximadamente de 15 a 22 días para que pierda malos patógenos, plagas, principalmente como un huevecillo de mosca. Y bien, pues aquí tenemos ya nuestra recolección de lixiviado, donde nuestras camas productoras ya están al 100% trabajando. Como pueden observar, pues aquí es algo prácticamente sencillo, recolectando ya en los drenajes. Tenemos bidones de 20 litros, lo cual no es algo muy, muy complicado. Y aquí pues se hace un proceso donde se recolecta para darle una filtración o un colado, quitarle las partículas más grandes y de ahí darle la oxigenación y finalmente pues envasado y etiquetado para la venta. Nosotros somos Grupo Lombriquel, cualquier cosa estamos en contacto al número 348-152-9410 o escríbanos a nuestra página de Lombriquel, arroba Lombriquel. Nuestra página ahí nos pueden mandar inbox, preguntas, dudas, los podemos atender, les podemos dar asesoría tanto en lombricultura como en cultivos. Saludos, gracias.